aire, suelo, río, bosque, choza, roca, toda nuestra historia, una sola cosa, roba y hace guerra, mata como agua venenosa, todo lo que el Winca toca, lo destroza, aire, suelo, río, bosque, choza, roca, toda nuestra historia, una sola cosa, roba y hace guerra, mata como agua venenosa, roba y hace guerra, mata como agua venenosa, venenosa, agua venenosa, agua venenosa. ¿Cómo nacieron a los mapuches? ¿Cómo, de dónde salieron los mapuches? Dicen que se pareció como que cuando aparece así en la montaña, así en el campo, ese hombre. ¿Y cómo será? Le dije yo. Hermano, se sabe. Según dice que Dios lo hizo, la dejó tal parte y quedó. De ahí viene los mapuches. Por eso que los viejitos antiguos amanecían conversando y no se cansaban y enseñando a los nietos. Y eso es gran parte que nosotros recogimos. Yo por eso digo cuando que todo ese conocimiento de lo antepasado para nosotros es una riqueza, ¿no es cierto? Y eso hay que cuidarlo mucho. Es una riqueza para nosotros. Porque cualquiera, claro que hoy día hay historia de los Inca, pero la historia no está a favor del mapuche tampoco, sino que todos los mejores están detrás de la historia, ¿no es cierto? Pero lo más importante no está la historia, porque no le conviene. Entonces por eso digo yo hoy día es muy importante que el hijo también que no olviden esta historia tan natural. Cuando nosotros hablamos de territorio, entonces estamos hablando de una unidad que es indisoluble entre la gente que la poblamos y de la vida que existe ahí, del respeto que le tenemos y también del uso que le podemos dar, un uso equilibrado. Chaguanese, Dios Todopoderoso le dejó a los pehuenches para que puedan sobrevivir con ese alimento. Y eso nosotros sentimos tan orgullosos de cuando nosotros estamos en la veranada debajo de los pinos, pues nos sentimos tan orgullosos, protegidos dentro de ese paisaje. Para nosotros es una felicidad de ir a recoger piñones. La cosecha de piñones, ya hacemos compramos todos los alimentos, los más importantes, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que nosotros sentimos tan feliz, nosotros no quisiéramos cambiar para ningún lado, porque esto para nosotros es una riqueza que, y aparte de eso, la herencia de nosotros, lo que tenemos, la historia, es una herencia que lo dejó los antepasados. Aparte de la tierra, es una herencia, pero esa herencia tiene mucho significado, porque en el cual nosotros rescatamos, reconocemos nuestra sobrevivencia de los antepasados, porque nosotros la sufrimos carne propia. Por eso nosotros nos sentimos tan felices y también hoy día los hijos están educando, pero también estamos rescatando nuestra cultura, nuestra identidad, valorar lo que es nuestro,
lo que dejaron los antepasados. El pueblo mapuche se emplazó en una extensión territorial de 31 millones de hectáreas, pero hablando solamente de lo que hoy día es Chile, ¿ya? Presencia mapuche milenaria ocupó extensiones que van desde lo que hoy día es la tercera región hasta la décima. Pero también en lo que hoy día son las pampas de la Argentina hasta el mismo Buenos Aires. Entonces estamos hablando de cantidades y cantidades de extensiones de tierra, o sea, de territorio. Tenemos una relación junto con la naturaleza, pero nosotros también tenemos mucho respeto a la naturaleza. Y por eso que nosotros sabemos, a través del sueño, revelación del sueño, nosotros sabemos cómo va a venir el invierno, cómo va a venir el verano. Va a venir una mala consecuencia, va a haber buena cosecha de piñón. Eso nosotros sabemos, pero porque eso significa que nosotros estamos relacionados con nuestra naturaleza. Nosotros amanecíamos escuchándolo, interrogando al abuelo y sirviéndole mate en la noche. ¿Qué es lo que hacía cuando era en el tiempo de la Aucán? Decían, Aucán significa el tiempo de la guerra. Entonces nosotros también conocemos cómo sufrieron ellos. Con la entrada de los españoles en un primer momento, claro, esas tierras por tratado o por parlamentos, como se llama, quedan reducidas a 10 millones de hectáreas. Pero luego de lo que llamamos la guerra de la pacificación, que es una invasión militar, nosotros quedamos reducidos al año 1930, y de eso ya hay pruebas oficiales, o sea, datos oficiales, quedamos reducidos a casi 500.000 hectáreas. Salamanquero, esos son los ñanpin, los más expertos, pero esos que iban a la guerra y eso no morían nunca, salamanquero. Lo baleaban, lo cuchillaban, ¿quién no lo hacía? Pero no morían nunca. Porque tiene su. Son gente contratada, eso. Hasta la hora hay gente contratada. Pero eso. Son contratados cierto año. Y. Dice que el abuelo de nosotros, y dice que llegó el viejito, pero así tan ancho la espalda del viejo del salamanquero, así tan ancho la espalda. Y este, que la nuca dice que tenía como toro. Dice que lo huinca, cuando le agarraban el pelo, y dice que lo tiraba lejos, así con pura cabeza nomás, y con tal viejo. Lo huinca le amontonaban aquí, porque ellos, no es que los antiguos eran chacón, pues. Pero ellos tenían su sistema como cosa increíble. Entonces, como eran chacones y como así como está Colo Colo, pues así era, chacones. Entonces la agarraron y eso era solamente, la agarraron del pelo y dice que como un animal, así como un toro, lo tiraban de lejos, lo hizo, lo huinca, lo tiraban de lejos. Cuando vino Colón recién, ya empezaron la guerra. Pero la última guerra dice que vino de la Argentina, de allá venían matando personas mapuche. Según cuentan que el presidente argentino creo que quería matar todo, no dejar ningún mapuche. Así que los mapuches tuvieron que correrse para acá, para Chile. Hasta 3 o 4 huincas dice que ensartaron con la lanza. Así que decían. Que ellos fueron salamanqueros. Y eso sí que tenían historia. Dicen que cuando lo cuchillaban, lo baleaban, y había un arma que tenían los españoles que llamaba remito. Pero ese remito era como una onda. Entonces, ese era de una bala. Tiraba una bala, no sé si mataba o no, y entonces después tenía que desarmarlo, y igual como la escopeta, poner el cartucho así. Pero esto era de una bala. Ellos sabían el nombre, el remito.
Tenemos que vivir aquí. Esta tierra puro mapuche. No es de Huinca. Nunca he sido de Huinca. Yo la edad que tengo. Tengo casi 100 años. Nunca he estado ni un Huinca aquí. Puro mapuche a pata criaron mi abuelo. A pata criaron mi abuelita. A pata, todos criamos así. Con chamal, con prendedor, con pura plata los mapuches. Nosotros verdaderos mapuches éramos aquí. Eso éramos nosotros. El territorio mapuche que se extendía entre el Biobío y el Toltén goza de autonomía y jurisdicción propia de sus autoridades durante todo el periodo colonial. Y dicha autonomía es reconocida a través de numerosos parlamentos entre la corona española y los loncos y conas de los Butalmapu, mapuche. Esto significaba en definitiva que había un tratamiento de nación a nación, de estado a estado, distinguiéndose el Butalmapu Pehuenche en la alta cordillera, el Butalmapu Huenteche en la precordillera, el Lelbum Mapu, la tierra de los llanos, y el Butalmapu Lafkenche, la de las grandes aguas en las cercanías del mar. Y finalmente al sur, el Butalmapu Huilliche. Dice que después cuando corrieron, cuando se fueron, dice que se fueron por acá, por salir en Wayne Valley, disparando todo lo que alcanzaron, mataron. Niños, mujeres. Esa gente venían de la Argentina. Dice que la mamá le pidió un caballo a un hombre que se llamaba Relmo. Relmo significa en castellano el arco iris. Entonces, allá dice que el hombre tenía caballo. Dice que el último plata que tenía, dice que mi abuela tenía por todas partes de plata, pura plata. Y eso trapé la cucha, trapé el lonco que usaban antiguamente los mapuches. Dice que lo último que le quedaba, dice que lo fue a pedir un caballo por eso. Dice que se le dieron caballo, un moro. Y con ese caballo dice que vinieron a Chucutama su niño. Y él venía a pie y la señora encima del caballo con Chucutama niño. Sin embargo, a partir de la década de 1860, el Estado chileno adquiere como política de Estado, ocupar territorialmente y militarmente el territorio mapuche. Una vez que ya se ha terminado la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, se plantea el integrar los territorios que hasta ese momento gozaban de autonomía al patrimonio de Chile. A pesar de que somos mapuche, formamos parte de un territorio y de un país llamado Chile. Tenemos la bandera aquí, frente, ¿verdad? Pura Chile, tu cielo a su lado, pura brisa de tu santo aquel, y tu campo de flores volado, de la copia feliz de Lele, majestuosa la La educación está pensado, digamos, para los mapuches, para que dejen de ser mapuche, ¿ya? Hoy día en el registro civil tenemos más de 2.700 personas inscritas para cambiarse de apellido y cambiarse de nombre mapuche, ¿ya? O sea, ¿por qué, digamos, esa autoestima, esa autoimagen negativa? Y eso es producto de la educación, producto de la formación. Y eso quiere decir que la educación hoy día, el conocimiento que se le ha entregado a nuestra gente, no ha sido pertinente culturalmente. Educación intercultural implica, por ejemplo, tener los colegios rurales de zonas mapuche educación bilingüe en mapudungún y en castellano. Yo encuentro que eso es perjudicial, porque toda la gente que
entiende educación, dice que la educación bilingüe exige esfuerzos adicionales que indudablemente perjudican la capacidad de aprender otras cosas. Si vamos a hacer un esfuerzo adicional hoy día, como me decía un vecino mapuche a mí en Panguipulli hace tiempo atrás, que le pregunté yo cuando estaba se discutía este tema del mapungún, mire, me dijo, sí, es importante que se aprenda mapungún los niños, pero eso lo puede enseñar la abuela en la casa, en el colegio, y le enseñen en inglés, que eso es lo que les va a servir en el mundo de hoy. Vengo tu fache bandera, fachante que pan charipan, cuñe pataca, monguele pechile, monguele ay alturo prat. Acá en Santiago ya hay generaciones completas de mapuches que han nacido acá. En el pasado, muchos mapuches, por la discriminación fuerte que había, para no sufrir esa discriminación, intentaron camuflarse con el resto de la gente, trataron de pasar desapercibidos para de esa manera no ser molestados. Y cuando tuvieron hijos, trataron de hacer lo mismo con sus niños, enseñarles a que ojalá hablaran bien castellano para que no se rieran de ellos. Nosotros mismos nos dividimos. Decimos, nosotros somos mapuche urbanos y los otros son mapuche rurales. Se aprovecha el Estado chileno a través de sus distintos gobiernos, porque hoy día la mayoría de los mapuches urbanos, según el Estado chileno, según el gobierno, a través de sus medios de comunicación oficiales y a través de los medios de comunicación masivos, como que los mapuches malos serían los que están en las comunidades reclamando sus derechos. Entonces se trata de hacer aparecer a esos mapuches como mapuches violentistas, terroristas y un sinnúmero de otros calificativos. Somos mapuches. Y por eso estamos recuperando las tierras. Estas han sido siempre de los mapuches. Y siempre lo serán. Es muy fuerte trabajar como nana, muy triste. Para mí sobre todo muy triste porque dejo mi tierra, dejo mi casa, dejo todo. Sí, yo me imagino cómo sufre mi mamá igual. Recuperar estas tierras. ¿Por qué? Porque ella se vendría para acá y tendríamos siquiera un pedazo de tierra. Y así, recuperando estas tierras ahora, se pueden trabajar igual, como no se pudieron trabajar anteriormente. Porque el riquillo de aquí se quiere hacer de dueño ahora del último pedazo que queda, se quiere hacer dueño él. O sea, hoy día, a través de las instituciones del Estado, se fomenta una identidad mapuche que deja de lado la tierra. Entonces se le dice a la gente mapuche, tú puedes ser mapuche en la ciudad. El mapuche lamentablemente no se da cuenta que con eso le están metiendo en la cabeza de que se puede ser mapuche sin territorio. O sea, de que yo puedo ser mapuche, aunque a la gente del sur le quiten todas las tierras, yo puedo seguir siendo mapuche acá. Todo esto era mapuche, pehuenche. Lo que le dieron tierra a los colonos, los colonizaron 200 hectáreas, 300 hectáreas, así, por toda la costa de Biobío y Lonquimay. Y los mapuches siempre lo corrieron para la cordillera. Entonces esa tierra quedó así, pues, como vacío, así que esto aprovecharon. Se pensaba que
estos pueblos primitivos iban a desaparecer, asimilados por la nueva cultura y la nueva sociedad, porque de algún modo eran pueblos inferiores y no iban a mantener su individualidad en una sociedad civilizada en términos del siglo XIX y del siglo XX. Una vez que ellos hacen esa labor militar, que es la labor más sangrienta y más sucia, crean una estructura que es una comisión radicadora. De indígenas se le llamó en ese entonces. Yo estoy de acuerdo en que se cometieron muchas injusticias. Pues las injusticias que se cometen siempre con un pueblo que es avasallado por una invasión, por una inmigración masiva, por una invasión militar o como quiera que se llame, siempre se producen, por supuesto, sufrimientos que a los juicios, a las normas de ética que tenemos hoy día nosotros de los derechos humanos son totalmente inaceptables. Pero eso pasó. Como estos ricos, como estaba vacío esa tierra, así que seguían haciendo dueñando el mapa. Y los mapuches, así como no sabían hablar en castellano, muy poco hablaban. Entonces usaban lenguará, le pagaban esos lenguará. Lenguará es que como para que traduciera la que habla. Por eso aprovecharon tanto estos caballeros, señores, y quitaron la tierra. Por todo lo que es la burocracia en ese tiempo funcionaba el juzgado de indios. No sé si ustedes alguna vez se han escuchado hablar. Y los juzgados de indios, aquí los abogados se vendían por un cordero, por un chancho, por una plata. Y hacían, apoyaban por los dos, tanto a los particulares como a los mapuches. Entonces al final el juicio nunca se aclaró por trámites burocráticos. Y han pasado diferentes periodos de gobierno, de turno. Nunca ha habido solución. En Santiago hay oficinas que se encargan de vender tierras sin siquiera enterarse, ¿no es cierto?, si las tierras estaban ocupadas o no. El periodo que viene después de ese periodo es lo que uno acá le llama el desbroce, ¿no es cierto?, o sea, limpiar la tierra. Eso significa aparecerse en el lugar que compró, ¿no es cierto?, un titular y reconocer quiénes están viviendo ahí para echarlo. Tengo mis razones bien fundamentadas. Esto fue una colonización a la fuerza. Y yo me pongo en el papel de los mapuches y no me gustaría que me quitaran mis tierras, me quitaran mi cultura, me quitaran mi religión, me quitaran mi lenguaje. Me maltrataran mis hijos, me esclavizaran, alcoholizaran a mi familia para obtener lo que no es de ellos. Y que los gobiernos de la época hayan entregado tierra especialmente a extranjeros que llegaron a Potopelao y que ahora nos dominan, nos discriminan y nos miran en menos. Mis antepasados llegaron invitados y contratados por el gobierno de Chile para que vengan a trabajar la tierra en la zona de la Araucanía, donde fueron radicados y se les entregó una superficie de tierra más 200 tablas, un cajón de clavo, una yunta de bueyes. Nosotros ya llevamos segunda generación trabajando aquí desde el año 1906, o sea que ya vamos a completar 100 años. Yo tengo 7 hijos, ninguno tiene el campo y todos los días me piden a dónde voy a hacer la casa, están casándose, a dónde vamos a vivir y no tenemos a dónde vivir, pues eso es lo que pasa. Y nosotros eran dueños del campo y los ricos, los huincas, están dueñando todo el campo de los mapuches. Eso es lo que pasa. Y el Estado chileno
se valió la fuerza de su ejército y ocupó estos territorios y redujo a los mapuches en estas comunidades o reducciones a un 5% de su territorio ancestral. Ahora, el Estado chileno no solo redujo físicamente al pueblo mapuche, sino que también le impuso su legislación, le impuso sus autoridades, le impuso su forma de división política administrativa, reduciendo las esferas de control mapuche al ámbito de la comunidad. Hoy día nosotros lo tienen encerrado. Yo por lo menos tengo 3 hectáreas y 1 hectárea que le tengo a mi hijo, ahora me quedan 2 hectáreas en la casa y mis hijos son bastantes. ¿Y con qué lo voy a mantener? ¿Y a dónde voy a trabajar? La invasión fue muy grande, aquí muchas rucas se quemaron por la cercanía de Temuco, porque aquí tenemos el regimiento más grande, tenemos todos los cuarteles policiales, tenemos el aeropuerto, crece como 3 veces más que Santiago, porque si uno lo mira de tanto del lado saliente, poniente, hacia el norte y hacia el sur, puta, la población, pero crece y crece, si uno va por Cholchol, y acá está junto con Cholchol, y aquí en Labranza, y la salida para acá, nosotros aquí tenemos el problema grande que tenemos la ruta aquí. Antes nosotros podíamos pasar con los güeyes a trabajar solo aquí en la ruta. Es el desarrollo, es el progreso. ¿Y quién responde por los dos años agrícola perdidos, 3 años agrícola perdidos que no hemos sembrado? ¿Responde obras públicas? ¿Responde el Estado? Nadie responde. Que se vayan, Rubinca, que se vayan. De este país estamos organizándonos día a día para derrotar al rico, para no merecerlo más aquí, para nosotros tener el pan del día y para alimentar a nuestros hijos. Eso es lo que nosotros queremos. Estamos todas las clases más pobres que estamos aquí nosotros. La clase baja, por eso que nosotros lo organizamos. Son los pobres. Solamente quieren ellos tener los delincuentes comunes, que se han tomado estos predios, que son ladrones de oficio, que son gente que se ha dedicado toda su vida a robar ganado. En el periodo de Salvador Allende, de la Unidad Popular, se realizan 2 grandes congresos mapuche, en el cual aspectos de distribución de tierra y de devolución, ¿no es cierto?, y mecanismos para llegar a eso, vía la expropiación o la recuperación de este mismo patrimonio, pasaban también a ordenarse dentro de una legislación especial para el pueblo mapuche. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva orden. Eso es todo. La tierra que se logró recuperar mediante la vía de la reforma agraria finalmente terminó en posesión de sus antiguos titulares, es decir, de estos mismos latifundistas. Y
Y el precio que tenemos que pagar los mapuches por eso, ustedes lo pueden ver aquí en el monolito que está, los detenidos desaparecidos en calle Balmaceda. Siempre ha habido, digamos, una represión permanente, siempre ha habido un seguimiento. No es fruto de la casualidad, esta casa en el periodo de la dictadura fue 50 veces allanada. Puta, ¿con qué psicología nuestros hijos pueden llegar con fuerza a la enseñanza media? Cuando desde el vientre de su madre ya viene con una represión. Aquí mi padre perdió una vista en la tortura del 63. Allí hay un Puerto Peña y Bartol también la misma. Y un tío que falleció también perdió su vista por el golpe del 63. El movimiento indígena ante el pronto advenimiento de la democracia pugnó para que se creara una institucionalidad que llevara adelante la reconstrucción de la sociedad multiétnica y pluricultural que somos como país desde que existimos. Y a comienzos de los 90 se manifiesta en una discusión sobre la necesidad de una nueva legislación que establezca derechos mínimos a partir del cual los pueblos indígenas puedan ser reconocidos, reconocidas sus tierras, protegidas, ampliadas, y se pueda, sobre todo también la demanda de la época tenía, se ponía mucho énfasis en la necesidad de que hubiese participación en la definición de la política pública en relación al destino de los pueblos indígenas. Yo creo que la ley indígena marca un hito en la historia de las relaciones de la sociedad chilena y el Estado chileno con los pueblos indígenas. No me llena el gusto, ni menos se las debe llenar a los propios pueblos indígenas. La ley que promulgó el presidente Erwin fue la llave que abrió el conflicto mapuche. Lamentablemente esa ley la aprobaron todos los parlamentarios de todos los colores. Nadie midió las consecuencias de esta legislación. Yo creo que en el gobierno del general Pinochet, el gobierno militar, sin duda que pudimos trabajar tranquilo. Y yo creo que los mapuches también tuvieron ventaja, porque se les entregaron a un porcentaje importantísimo títulos de propiedad. O sea, pasaron a ser dueños de sus tierras. Pienso que los mapuches están siendo influenciados por otras personas. De que son manejados, sí son manejados, porque ellos no eran así. Somos todos chilenos. Alguien tiene que ver detrás de ellos. Le creo poco a la noticia. De ellos son las tierras. ¿Por qué no? Yo no entiendo nada de lo que no hablan. No entiendo nada. Eso sí tienen las tierras, fíjese. Tanta tierra que veo y sale para allá usted. Todas las tierras ni siembra, son unos flojos primer orden. Y tanto que le han dado este gobierno, le ha dado harta a los mapuches, no me hace usted que no. Y tanto desorden y pelea, ¿por qué las cosas no las arreglan a la buena? No, claro, conversando las cosas. No sé, es que estamos en un mundo convulsionado, totalmente violento. Eso lo escuché ayer en televisión. Perfecto, se les pueden devolver terrenos, pero algunos, no los que ellos quieren en particular y no por medio de tomas, que es la política que se estaba llevando en el último tiempo. La ley indígena
Y a través, digamos, de una expresión como es la CONADI, es una forma del Estado que tiene de administrar lo que para ellos, bueno, también se les presenta como un problema, ya que es nuestra existencia y lo que son nuestras reivindicaciones y nuestras demandas. Más que seguir propagando la entrega de tierra, que ha resultado una política absolutamente fracasada, fíjese usted que cerca del 93% de las tierras entregadas hoy día son un peladero. Yo creo que más que eso, hoy día el esfuerzo tiene que ponerse desde el punto de vista de los valores en entregarle a las comunidades la tranquilidad de que sus tradiciones, cultura no solo van a ser respetadas, sino difundidas, y desde el punto de vista de las políticas económicas poner el acento en hacer productivas estas tierras y realmente ayudarle a las comunidades mapuches a integrarse en el mundo actual. Yo quisiera preguntarle a toda esa gente que opinó que las tierras hay que devolverlas y que fueron usurpadas, ¿qué van a decir cuando les pidan las casas donde ellos viven? ¿Qué va a decir todos los dueños de Temuco cuando le pidan la casa porque son tierras ancestrales? ¿Qué dice la Iglesia Católica que defiende tanto, con tanta vehemencia, la posición de los mapuches que les han sido usurpados cuando le pidan la catedral de Temuco? Ya no tenemos cabida nosotros, los nuevos, la nueva generación que fuimos, nosotros no tenemos cabida en ella. No tenemos dónde vivir, no tenemos casa, no tenemos dónde hacer casa. Estamos viviendo allegados, habiendo fundos por todos lados, rodeado esta comunidad de fundos, grandes plantaciones de particulares y empresas. La solución al problema social no existe. No existe. El problema de la pobreza no se termina con la entrega de tierra. Todos queremos esta tierra. Eso es lo que queremos nosotros, que llegue la tierra por la mano de nosotros. Tenemos que llegar esta tierra mano de nosotros para poder trabajar, para poder darle un pedazo de pan a mi hijo, mi hija. Los gobiernos de la Concertación, que son gobiernos neoliberales, ya se sacaron su careta, o sea, ya dieron también muestra de lo que eran capaces de hacer. Ellos reconocieron que sí, que hay diferencias dentro de este país, que existen pueblos indígenas, pero cuando nosotros vamos hablando de derechos propios, de organización propia, de territorio propio y de recuperar, ellos nos han mostrado la peor de sus caras, que es la cara, digamos, de la represión policial. Y que es una cara que se parece, pero bastante, al fascismo. ¡No he hecho nada por la concha de tu madre! ¡Oye, no he hecho nada! ¿Sí? ¿Con qué querí conmigo, eh? ¿Por qué se la lleva? ¡Cierra la vuelta, cierra la vuelta! ¡Desgraciado! ¡Están acostumbrados a hacer lo mismo! Fiscal Nacional aprueba fallo condenatorio contra el Loncos Mapuche. Uno de los problemas principales que hay es el concepto de derecho penal que se aplica aquí en la novena región en contra del pueblo mapuche. Ese concepto de derecho penal tiene su origen en los años 30 en Alemania, particularmente en la Alemania nazi, que es el concepto de derecho penal de autor, que se contrapone al concepto de derecho penal de actos. El derecho penal de autor sanciona a alguien por lo que es y no por lo que hace, que es el derecho penal de actos. La máxima es que la gente puede ser condenada por lo que hace y no por lo que es. No se están juzgando a la gente por hechos, por cometer hechos puntuales, sino que tienen que ver con sancionar la idea y la experiencia de la coordinadora que está desarrollando las comunidades. Porque en definitiva eso, aquí no se está persiguiendo de que uno haya quemado, acusado de quemar un camión. Se está persiguiendo la experiencia que ha desarrollado la coordinadora en las comunidades, porque ese es el tema que hoy preocupa al gobierno, que hoy preocupa al sector empresarial. ¿Ya? Les preocupa de que la coordinadora esté reconstruyendo las comunidades, los LOF, les preocupa de que la coordinadora plantee el control territorial. El fallo condenatorio del Tribunal Oral de Angol en el segundo juicio contra los Loncos, Pascual Pichuni y Aniceto Norín, marcó un hito en el nuevo sistema de justicia.
el fiscal nacional del Ministerio Público, quien se encuentra afinando detalles acerca de la reforma procesal penal en la zona, valoró el trabajo de los fiscales a cargo de este emblemático caso. Especialmente los señores fiscales son los que más discriminan al pueblo. Porque aquí igual quieren destruirme, junto con toda mi familia, por el hecho de nosotros haber reclamado porque lo que ellos se lo robaron a nosotros. Entonces hoy día eso quieren, ojalá tenerme encarcelado y la familia dejármelo totalmente destruido. El querellante en contra de Pascual Pichón y Aniceto Norín es nada menos que el presidente del Tribunal Constitucional, que es el tribunal más poderoso de Chile. De hecho, es más poderoso que la Corte Suprema. Ese tribunal es el que impidió que Chile formara parte de la Corte Penal Internacional. Y en esa decisión en que Chile no formó parte de la Corte Penal Internacional, el voto de Figueroa fue particularmente relevante. Y él estaba absolutamente en contra de eso. Además, es un exministro de Agricultura, un hombre increíblemente poderoso, y hace sentir su poder. Pensar que la Corte Suprema es influida por mí, naturalmente no tiene ninguna racionalidad. Aquí, naturalmente, hay una voluntad de convertir a la víctima, que somos nosotros, en victimario. El intendente dice que prefiere no comentar las resoluciones de tribunales, pero que en este caso es un ejemplo de la seguridad jurídica de la Araucanía, tema que había sido cuestionado por agricultores y parlamentarios de la región. Nosotros que somos de alguna manera público y que hemos dado la cara este último tiempo dando una opinión política necesaria en relación a la lucha de nuestro pueblo, hemos sido perseguidos, hemos sido encarcelados, yo estuve 14 meses en la cárcel. Tenemos muy claro eso de que aquí hay una persecución política detrás de esta acción judicial, de este montaje jurídico-político. La violencia hoy día viene de parte de, en este caso, del Estado y de sus instituciones, viene de parte de los ricos. Ellos son los que hoy día están ejerciendo la violencia en contra de las comunidades mapuche. Nosotros simplemente reaccionamos muchas veces a esa violencia que se nos está imponiendo, no solamente en la actualidad, sino que ya por mucho tiempo. Los jóvenes, aún yo, que sea condenado por este terrorismo, que mi pueblo no se baje. La Concertación y los grupos más radicalizados quieren utilizar la palabra pueblos para los efectos de reconocer a las comunidades. Ocurre que la Constitución chilena reserva la palabra pueblo para todos los chilenos, cualquiera sea su origen, e incluso señala que es ilegal y inconstitucional que cualquier grupo de personas se arrolle el uso de la palabra pueblo. No hace mucho los parlamentarios están por una votación y aquí se nos vuelve a negar a través del Senado el derecho al reconocimiento como pueblo. Que somos un pueblo, nosotros los mapuches somos un pueblo originario, y no se nos está reconociendo como pueblo. El Estado una vez más nos está negando como pueblo mapuche. La palabra pueblo ha ido otorgando a quienes la detentan la posibilidad de autodeterminación. Esto significa separarse del Estado de Chile, y así los grupos más radicalizados y más violentistas lo dicen en todos sus proclamas. En el mundo actual, hoy día, con la globalización, imposible pensarlo, si eso es inconcebible. Los reabuelos lucharon hasta el final, ellos están en este país, están regala sangre, porque los españoles nosotros los quitaron la tierra. Y de esa fecha nosotros lo habían aplacado, y ahora a los 500 años somos vivos mapuches y seguimos luchando hasta el final, recuperar nuestro derecho, porque somos nosotros fuimos los primeros habitantes de esta tierra, desde Chile. De Mapu, mapuche que somos. La tierra mapu. Somos el pueblo originario. Eso es. El proyecto global del Estado chileno tiene que ver con la inserción de la economía chilena en la economía mundial. Tiene que ver con la mundialización de la economía, tiene que ver con la exportación, fundamentalmente de recursos naturales. Y en ese sentido ha utilizado las tierras de los pueblos indígenas, los recursos naturales de los pueblos indígenas. El Estado invirtió durante más de 20 años enormes cantidades de dinero en subsidios directos a las empresas que hicieran rentable el negocio,
financiándole el 75% de sus costos, que es altísimo, y traspasando las grandes plantas de celulosa, que eran del Estado, a muy bajo precio al sector productivo privado, y apoyando la llegada de inversiones extranjeras para el sector forestal. Esta comunidad está rodeada de pura forestal. Usted puede ver el torno del lago Llobulleo con forestal, puede ver para allá, y por acá hay otra comunidad que también está rodeada de forestal. Ya la tierra ya está muriendo, se va paulatinamente muriendo. Y lo que está en las napas de agua subterráneas están ya es mucho menos. Ese es un cuento. Es un cuento que inventaron los que muy legítimamente, y yo realmente tengo un gran respeto por los ecologistas porque han sabido tocar una campana fuerte de defensa de la naturaleza. Pero por favor, no critiquen toda la otra actividad que se ha desarrollado como consecuencia de que se plantaron 2 millones de hectáreas de bosque artificiales. Sabemos que el pino ya lo ha causado mucho daño. Nosotros no queremos más. Con el pino no teníamos agua. Con el pino no podíamos tomar agua ya porque lo contaminaban en tiempo que florecían los pinos en ese mismo tiempo ya. Que no se puede tomar agua porque el polen del pino tenía todo contaminado la agua. Porque no es como este bosque que no está hecho por la humanidad, po. El bosque es un bosque natural, ¿no es cierto? Y el otro va a ser un bosque, va a ser muy diferente y ya va a ser, digamos, transformado en otro sentido, porque ese va a ser un bosque de la humanidad. El bosque nativo es igual como la gente antigua, ¿no es cierto? Y el bosque nuevo va a ser igual como la gente recién nacida. El negocio aquí es el negocio de la celulosa, cuya demanda es básicamente Japón, Europa y Estados Unidos. Hay una economía que presiona a los países del sur, como Chile, para que sean abastecedores de esta celulosa, pagando aquí todos los costos ambientales y sociales. Sí, ellos efectivamente pueden contar con harta tierra y la pueden hacer producir para un mercado externo, pero no cambian las condiciones de pobreza en este país. Y eso habla muy mal de ellos. Si ellos nos quieren enrostrar eso como un modelo de desarrollo, están equivocados. Si lo quieren reproducir para su gente, al costo, digamos, que eso tiene, háganlo. Pero eso va a traer conflicto con su propia gente. Pero nosotros no tienen por qué imponer esquemas que no nos pertenecen y que más encima nos hacen vivir en condiciones de inferioridad. Nosotros tenemos mecanismos también de producción y tenemos mecanismos de intercambio que los podemos continuar, los podemos retomar, inclusive podemos inventar, ¿no es cierto?, y crear otros nuevos. Ahora yo me pregunto, Angelini, Mate y todas esas personas, Lusinger o los demás que puedan tener prejuicios con nosotros, ¿serían capaces de producir y mantener su cultura y su resistencia en 0,2, 0,3 hectáreas? No, pues si han estado acostumbrados a vivir, ¿no es cierto?, con riqueza. Y donde si alguien le viene a disputar, ¿no es cierto?, su riqueza, bueno, ellos acuden a su policía personal o a la policía del Estado y se la arreglan. Carabineros no es la guardia privada de las forestales, ni puede convertirse en el celador permanente de estas tierras. El problema no es militar,
El problema es político-social. Nosotros somos de Santiago, Fuerza Especial de Santiago somos. Cada 15 días van cambiando. Y en la concepción de quienes añoran el autoritarismo para la resolución de los conflictos sociales, está presente una solución de carácter represivo policial. No, si no pasa nada. De fondo no somos tan. Y la mayoría de los tipos medios conflictivos están guardados. Entonces, a una idea que yo le venía dando vueltas de hacer este canal, que yo me resistía porque lo encontraba una barbaridad, que era por retroceder a la Edad Media, bueno, dije ya, no me queda otra alternativa que construir el canal. Bueno, yo con esto de estar encerrado, me siento en la cárcel, con protección policial, con un muro de Berlín, que era muy parecido a esto. Aquí lo único que falta son las torres con las metralletas. Mira, si los mapuches no hubiéramos quedado callados, todo este tiempo aquí no hubiera pasado nada. Siempre hemos estado en acción, por eso se habla de un movimiento. El movimiento mapuche en este momento, lo que nosotros estamos desarrollando es un proceso de acumulación de fuerzas que tiende hacia la construcción de un proyecto de liberación nacional mapuche. ¿Ya? Y eso implica rescatar todos los elementos que sustentaron nuestra lucha durante muchos años, desde tiempos remotos. ¿Ya? En ese sentido, esta lucha no es nueva. O sea, no estamos hablando de que nosotros estamos inventando un conflicto para poder construir un país mapuche que no tiene base. Estamos en Santa Rosa. Le dimos el peso y la recuperamos Santa Rosa en este momento. Estamos trabajando los Santa Rosa. Para eso lo necesitábamos. Para poder trabajarla, para poder producir. Ya no sentimos hambre como lo sentíamos ya. Hemos tenido buena cosecha. Hemos sembrado de todo. Trigo, papas, poroto. Eso era lo que le faltaba. No era que éramos flojos. No era que éramos borrachos. Era la tierra que le faltaba. Por eso éramos pobres. Van a ir barriendo con todos, acosándolos, cabreándolos, inhibiendo que la producción se vaya al tacho, o sea, tratando de que todo esto se vacíe de gente que produce. Entonces, yo creo que esto es todo planificado y lamentablemente la opinión pública internacional lo favorece y lo consideran que los nativos en el mundo han sido explotados por los blancos y tienen financiamiento del extranjero. Son las comunidades las que practican la autonomía, son las comunidades las que hacen control territorial, las que siembran, las que cosechan dentro de los fundos, las que no están esperando que les den un título de dominio para poder ocupar un predio. No fue una sola vez, fueron varias veces que ellos vinieron a desalojarlo. Pero nosotros
seguimos. Esa era la forma de avanzar, ser un poco porfiado. Existe organización al interior de las comunidades que ejercen control territorial en la zona. Ellos se dan una organización propia y a partir de eso controlan el territorio. Y además el control territorial tiene que ver también con aspectos de la cosmovisión. Por ejemplo, en los espacios controlados territorialmente está volviendo a nacer el bosque nativo, el agua, y todo eso implica también el nacimiento y el renacimiento de los Nehuen y todas las fuerzas que son importantes para el pueblo mapuche. Las hierbas medicinales, todo eso que tiene que ver con la cosmovisión y que ha sido un poco cortada por las forestales, está renaciendo también en los espacios controlados territorialmente, vuelve a surgir todo eso. Son muchos los comuneros mapuches que hoy día viven como siervos y no se atreven a alzar la voz. Temen por su vida, temen por sus bienes, temen por sus hijos, porque le temen a la organización que hay detrás. Nosotros no planteamos la autonomía como una meta irreal, inalcanzable, sino como una práctica cotidiana. ¿Entiendes? Entonces, implica retomar nuestro propio camino, retomar nuestras formas de lucha, de vida, de trabajar la tierra, de recuperar el territorio, etc. No es que nosotros estemos inventando eso, la autonomía es algo que existió para nuestra gente. El Estado chileno a partir del 1881 nos incorpora a su Estado, a su jurisdicción, pero previo a ello nuestro pueblo mantuvo un nivel de autonomía por muchos años. O sea, entonces no estamos hablando de una invención, sino que algo que nuestro pueblo perdió en su momento y que hoy día se está tratando de recuperar. Y decidir e incidir sobre un territorio significa gobernarlo. Y yo tengo absolutamente claro que a las comunidades mapuche no les interesa separarse del Estado de Chile ni tener grados de autonomía. Lo que les interesa es que se termine la discriminación que existe, que se les dé oportunidades de salir adelante con su propio esfuerzo, que tengan real reconocimiento a lo que a ellas les importa, que son sus tradiciones, su cultura, su identidad. Cuando nosotros hablamos de autonomía, estamos hablando de hacer nuestro propio camino. ¿Ya? Eso significa rechazar el tema de los subsidios, rechazar el tema de los proyectos, rechazar las migajas que nos dan. ¿Ya? Y construir nuestro propio camino, aun cuando nos cueste. Lo otro sería simplemente que se constituyeran en una nación y Estado independiente. Y yo no consigo una cosa de esa especie. Yo creo que este es un conflicto en gran parte inventado y que tiene orígenes extranjeros. Yo creo que son intereses, intereses económicos grandes que pretenden destruir una zona que a otros países le puede hacer competencia en cuanto a la producción de madera. Nosotros estamos planteando la construcción, recién la construcción de un movimiento de liberación nacional. Nosotros no estamos de a caballo en un proceso que ya va andando. Nosotros somos el germen. Nuestra lucha parte desde las comunidades. Y desde las comunidades va surgiendo, se va tejiendo la organización, ¿ya? Hacia niveles de organización mucho mayor. La realidad actual en que nos encontramos, la situación de persecución política en que se encuentra la coordinadora, no nos permite mostrar la cara. Estamos ante una persecución política judicial de parte del Estado chileno en contra del sector del pueblo mapuche, que ha mantenido una lucha más consecuente con sus planteamientos. Entonces, el hecho de hacerse uno miembro o partícipe de la coordinadora es inmediatamente
cárcel de 5 años y 1 día por asociación ilícita terrorista. Muy tempranamente nosotros descubrimos la existencia específica de un plan estructurado y organizado para ejecutar atentados terroristas que denunciamos oportunamente a los tribunales, denunciamos a la justicia, y esa planificación y esa organización no estaba hecha por las comunidades, estaba hecha en el extranjero, provenía del extranjero. No, esa es instrucción foránea. Ustedes pueden bajar del internet, ¿no es cierto?, todo este tipo de cosas, cómo hacer atentados, cómo hacer bombas, cómo hacer armas hechizas. Y yo creo que son gente que vienen a asesorarlo del extranjero. Yo creo que este es un modelo muy parecido a los zapatistas. Yo creo que están metidos la gente de los países vecinos, del terrorismo de los países vecinos. Yo creo que también hay gente de la ETA de España. En la novena región no hay ningún muerto a causa de reivindicaciones de los mapuches. El único muerto que hay es un joven mapuche de 17 años que fue asesinado por un carabinero. Y fue asesinado por esas municiones que usa el Estado de Chile, que pretenden ser municiones antimotines. Esas municiones antimotines le atravesaron el cráneo completamente y lo mataron. Los grados de violencia que ha habido en el conflicto, por lo menos hasta donde llega mi conocimiento del tema, no permiten hablar de que haya una situación, una escalada o una suerte de incremento en los grados. Es decir, aquí nos estamos pasando de la boleadora a la molotov, de la molotov a las armas, de las armas a los morteros y en fin. Si eso es así, entonces no estamos en una situación en la cual se diga, mire, no, aquí lo que viene es una sonada o un largo proceso de una suerte de formación guerrillera o de militarización del conflicto. Yo tengo la impresión que eso no es así. La batalla contra el terrorismo ya no es un problema solo de Chile, no es un problema que pueda afectar a unos agricultores en el sur, es un problema de orden mundial. Yo siempre le he dicho a la gente, mire, no incendien la Araucanía, ayuden a apagar los focos de conflicto que tenemos, pero no transformemos esto en Vietnam, porque no lo es. Yo creo que aquí en la novena región bien podría haber estado sitio, con toque de queda. Si esto es exactamente lo mismo que pasó entre el año 70 y 73, si esto tiene que terminar en un enfrentamiento entre civiles, porque no tiene otra salida lógica, esa es mi apreciación, tiene que terminar mal. Hay distintos niveles de represión, como tú decías, efectivamente. Una es la represión judicial, oficial, digamos, ¿ya?, por la policía, carabineros, investigaciones, ¿ya? Y eso se refleja en las órdenes de desalojo, en los allanamientos, en la persecución, en el control de los caminos de acceso a las zonas de control territorial, ¿ya? En el control de acceso a las zonas de conflicto. Por otro lado está el tema, digamos, de la represión más dura, que está ligada a la derecha y a los organismos de inteligencia del ejército y a los ex-CNI, digamos. Estamos hablando directamente de los hernantizanos. Chile no es Guatemala, Chile no es el Far West. Y los que quieran hacer justicia por su propia mano están totalmente equivocados. Ahora, distinto es la legítima defensa que uno puede intentar ejercer en contra de un encapuchado premunido de armas. Si tengo que defenderme, lo voy a hacer. Lo único que yo espero es que no lleguemos al estado de este tipo de enfrentamiento, porque yo no nací para guerrillero. No, yo creo que ese fue un volador de luces, ¿no es cierto? Yo quisiera creer que el término hernantizano es como hoy día se dice tolerancia cero. El comando tizano existe. Están las declaraciones en los diarios de sus fundadores. Las amenazas están grabadas, están presentadas al tribunal. Están los nombres de los agricultores que se autoconvocaron para conformarlo. La información que tengo yo ahora no me da suficiente pie para referirme a la existencia de esos grupos. Los hernantizanos, su
su origen tiene que ver mucho con este tema, digamos, de la ligación que hay entre, entre el ejército, entre el tema, digamos, de la de inteligencia del ejército, con la oligarquía económica presente en la novena región, en el que están metidos funderos como Figueroa, ¿ya? El hijo de Figueroa, Yávar, es uno de los que están, digamos, que dirigen este grupo, ¿ya? Y también está el Enrique Stapu de Traiguén, no sé, varios más, Luchinger, ya lo... Nosotros teníamos grandes vínculos con la comunidad mapuche del sector, la que nos permitía obtener información sobre cuándo se iban a ejecutar los atentados, qué planes tenían, y todos esos antecedentes nosotros los poníamos en manos de la justicia y del gobierno. Osvaldo Carvajal contrató al señor Oscar Carpenter para que lo asesorara en temas de inteligencia para poder llevar a cabo un proyecto, digamos, de inversión de élite en esa zona. Él quería construir un complejo turístico de aproximadamente 50 millones de dólares, ¿ya? Y para ello necesitaba cooptar a la gente de las comunidades y mantener un clima de tranquilidad para que los inversionistas les aprobaran este proyecto. Yo no he contratado jamás a Carpenter, yo no conozco a Carpenter, sé que fue dirigente de la oficina y era miembro del Ministerio del Interior y ¿cómo se llama? Y yo creo que en sus funciones habrán dado en la zona. Yo creo que la oficina está operando en la novena región. Y también creo que los ex-CNI no se quedaron cesantes de un día para otro. A esos sujetos siempre alguien los aprovecha. Entonces, si quieren hablar de una guerra, aquí la guerra ya empezó, pero por parte de ellos. Y la empezaron como empezaron la guerra de pacificación. En este momento, el golpe, digamos, de las transnacionales, del capitalismo, es fuerte. Y estamos dando, de alguna manera, nuestra última batalla, porque si nos barren ahora, se acabó el pueblo mapuche. Por eso nuestra lucha es tan importante. Y por eso es tan importante el compromiso que tenga que tener cada uno de los mapuches con esta lucha. Cada uno de los mapuches con su comunidad, con su tierra, con su esencia de ser mapuche. Hemos sido capaces también de luchar contra los invasores, como lucharon antiguamente el Lonco Quilapan, como el mismo Lautaro, o como nuestro abuelo, nuestro antepasado. Nosotros seguimos en esa misma línea de liberar a nuestro pueblo. Y no creo que ese, por pensar así, no creo que sea un delito. Cada día somos más mapuche, cada día nos sentimos más mapuche, cada día nos sentimos más dueños de estas tierras. Y esa ansiedad de tener lo nuestro no nos van a quitar, metiéndonos a la cárcel, no nos van a quitar, poniendo condiciones de vida. Porque siempre hemos sido libres. Nos encarcelarán nuestros líderes, tal vez nos encarcelarán nuestros huerquenes, nos encarcelarán nuestros loncos, pero jamás lo van a encarcelar nuestros principios y nuestra ideología mapuche, sino la conciencia va a seguir viviendo en nosotros, y eso no lo van a encarcelar nunca. Eso, y libertad a todos los presos políticos mapuches existentes en las distintas cárceles de este maldito país. Defiende nuestro derecho a vivir, nuestro derecho a existir, nuestro derecho a ser pueblo y como pueblo decidir autonomía.
autonomía y territorio, autodefensa y rebelión, guerra de liberación contra el opresor. Yo solo soy un loco, pero una nación se prepara para dar a luz la victoria. La historia nos demuestra, la solución es nuestra. Estrategia, resistencia y construcción, tradición, religión, Mapudungun, Quillatún, Machitún, Jiquillamabún. ¿Quién es el cobarde? ¿Quién es delincuente? ¿Quién es terrorista? ¿Quién mata a la gente? ¿Quién es invasor? ¿Quién llegó primero? ¿Quiénes impusieron esas leyes que ellos dicen que mi pueblo está rompiendo? ¿Quiénes son violentos? ¿Ellos son nosotros? ¿Quiénes son los mentirosos? ¿Quién les pidió su dinero y sus enfermedades? ¿Su gobierno y sus empresas forestales? Todo lo que nunca toca lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Todo lo que nunca toca lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Lenta em ti, lenta em ti, lenta em ti.